Televisa presenta. Hola, ¿cómo estás? Okay, can you like look happy though? Hola, ¿cómo están? Soy yo, Steph, y hoy estoy con mi vecino. Hola. Se llama Omar, es diseñador, guapo y soltero. O sea, yo estoy soltera también, pero toda mi audience es de hombres que no, sí, que no me quieren. Te quieren de amiga, nada más. ¿Como siempre? Sí, pues, como todos. Hoy lo que vamos a hacer es leer tus pedos y ver... Darte un consejo. Y darte un consejo. Invité a Omar hoy porque siempre me da consejos, o sea, literal siempre me das consejos. Y es muy straightforward, o sea, siempre te va a decir la verdad, aunque duele. Bueno, pero la verdad se la digo a ella porque pues ya te tengo mucha confianza. Pero pues a ellos no les tengo tanta confianza, o sea, no sé quiénes son. Está bien, o sea, no tienes que ser culero. Ok. Ah, tú no eres culero. ¿De qué entonces a Kevin? ¿Para qué me invitas? Nuestro primer consejo. Hola, Steph. Primero que nada, hola. Y hola al invitado o vecino. Ay, mira. Me gusta qué un propia. Me gusta un chico del gym, pero no sé cómo hablarle o cómo acercarme a él. Solo nos hemos cruzado dos veces. Intenté hablar con él, pero quedé como estúpida al no poder usar la caminadora que estaba a su lado. Ok. Nuestros horarios coinciden, pero me da mucha pena. ¿Algún consejo? ¿Cuál sería el tuyo? Mi consejo es hablarle, pero... Yo no soy, o sea, pregúntale a Omar, yo no hablo a mis crushes. Nunca. Para nada, o sea, yo siempre los evito, like, for real, o sea, yo soy muy tímida con mis crushes. Pero ¿sabes qué? Ahorita, I'm not even kidding, no estoy platicando con alguien nuevo, pero estoy como mandando mensajes. ¿De dónde? No, de whatever. ¿De dónde? O sea, ¿por qué no me habías contado esto? Por eso, mira, obviamente te quiero decir, háblale, whatever, pero yo soy muy mal con eso. Y Omar está muy bien con... Güey, sí eres. ¿Como con hablar con las personas? Ajá. O sea, con los hombres tienes un chingo de confianza, siento. Bueno, pero es que siento que también depende como del lugar en donde estés. ¿En qué? Porque, por ejemplo, si estás en un bar y ya traes como unas copitas encima... Siento que sí te da como más valor el alcohol para llegar y decirle al chico como, hola, ¿cómo te llamas? O te puedo invitar a un trago. O no sé, llegar con cualquier pues excusa pendeja como para hablar con él. Pero en el gimnasio sí está un poquito más complicado. Yo en el gimnasio la verdad nunca he ligado, chica. Tal vez estaría bien como que llegara y que le dijera como de que... Espérate, es que no, en realidad estoy pensando como que... Es que, güey, así es con los consejos. Sí, o sea, no es así como de, whatever. O sea, sí quiere el mejor para ti. Es una chica, ¿verdad? Yo, sí. ¿Sí? Yo creo. Bueno, X, que sea chica o chico. Ajá. Digo, la verdad es que yo también siempre le digo a Steph, aunque ella sea mujer, ella también puede tener la iniciativa de ir a hablar con el chico. Sea. O sea, no tienes que esperar como... Digo, qué padre que estabas esperando la caminadora de al lado de él, pero tampoco lo hagas tan obvio. Como, ay, que coincidan las caminadoras para poder hablar con él. Creo que al güey le va a gustar más que llegues directo, le digas como, hey, ¿qué onda? ¿Cómo te llamas? Aunque él esté arriba de la caminadora y tú estés parada enfrente de la caminadora. O sea, solamente es como hacer plática. Sí. Yo le hablaría. Si te gusta mucho, pues llegas y le dices como, hey, ¿qué onda? ¿Qué hora llegas al gimnasio? O, ¿me ayudas a con qué este... hora te vas? O, ¿me ayudas con este peso? No, no. ¿Qué se imagina? No. Ay, no. O sea, que llegue y le diga, ¿qué onda? ¿Cómo te llamas? Y ya, como, ¿qué vas a hacer ahorita saliendo? Güey, pero eso sí me daría... ¿O qué vas a hacer el fin de semana? Eso sí me daría un chingo de pena. No, a mí me daría más pena tratando de agarrar la caminadora que está a un lado de él. Ajá. Y que él vea que yo estaba tratando de hacerlo y que después no lo hice y me dio pena y me fui. Eso me daría más pena. Ok. Para mí me daría un chingo de pena, pero la neta, Omar se consigue más hombres que yo. Es cierto. Sí, es cierto. No es cierto. Es que tienes pero gay. Es que no sé por qué, no, o sea, no sé por qué piensas que es que... Y ya me lo has dicho varias veces, pero no sé por qué. No, no, o sea, siento que tienes como mucho swag. O sea, siento que tienes mucho game. Tienes un chingo de confianza con los hombres. De que soy una zorra. De que, o sea, vine a tu programa que me insultaras. Me invitaste para decirme que soy una zorra enfrente de toda tu audiencia, Steph.
Shut up. Pero sí eres. Es que siento que tú eres como más cool que yo, te lo juro. Wey. En ese aspecto, güey. O sea, yo soy muy así como de, ¿te gustas el no, pan? No, lo que pasa con Steph es que cuando a Steph le gusta a alguien, piensa y piensa y piensa y se crea como los peores escenarios con esta persona. Es que yo soy muy así como de, ¿qué pasa si me ahogo en la cita? Like, ajá. Además, sí. De que si estás comiendo alitas y se te atora un hueso en la garganta. Ay, y me muero enfrente de mi crush. Güey, quiero que mi crush's hueso ¿qué? Se atora en mí. Te consejo, güey, ya, eres una cochina. A ver, hola Steph, invitado. Hola. Mi novio me engañó hace como un año, según por estar borracho. Ew. Creí que yo podía seguir a su lado como si nada, pero creo que no puedo. Siento que mi ser ya no fluye igual. ¿Qué hago? Adiós. O sea, yo siento que es válido decirle como, güey, no puedo superar que me hayas engañado. Y ya, y eso es todo. También está bien si sí. Lo superas y dices como, ok, vamos a darnos una oportunidad. Pero, pues digo, no es de a huevo. Esos son tus sentimientos y yo siempre digo, no puedes juzgar o no debes juzgar tus sentimientos. Pues está bien, o sea, si te sientes, pues para mí no hay pedo. Siento que... What? Okay, you aquí pouring my heart out. Y este. Okay, well, now you ruined it. Yeah. I was like, yeah. No, yeah. Yeah. I'm done. Okay. Perdón. Ew. Okay, espérate. Tengo que hablar de esto. Porque odio cuando una gente. ¿Cuántos años tiene este fucking novio? Porque odio cuando una gente dice, oh my god, está borracho. Perdón. No, bitch. O sea, ¿cuántas veces te ha engañado borracho entonces? Mira. Yo me pongo muy peda. We all know this. Uh-huh. Pero yo sé qué estoy haciendo. Imagínate ir con alguien, o sea, cheat on someone cuando estás borracho y luego decir, ay, es porque estaba borracho. No, bitch. Es porque sentiste eso antes de tomar. Ajá. O sea, querías coger con alguien más. Ajá. Y pues el alcohol te dio valor y... Exactamente. Te fuiste a I hate it. No, o sea, amigo o amiga, déjalo. O sea, sí, déjalo. We bye. Hate it. Bye. Next. Ayuda, no me gusta nadie. ¿Qué hago? Pues, güey, ¿qué quieres? O sea, pues espérate a que te guste alguien. Ajá, pues enfócate. No mames, en o sea, ponte a hacer ejercicio. Ponte a ver videos de Stephanie. Gracias. Bueno, de otra. Esta está muy pioja. Güey, enfócate en ti mismo. Aunque estás con alguien más, tú eres tu primer prioridad. Aparte, qué padre que no te guste nadie. O sea, no estás wey, pensando pendejadas. Qué paz. O sea, que, ajá, qué paz. Sí. Exacto. Siento que es más paz cuando te gusta a alguien porque... Odio, I hate. Estás como haciéndote ideas. Sí. Tienes que contestar mensajes. Como, ay, güey, ya si me no tardé una hora en contestarle. Y tal vez estás tú de malas. Justo y eso. Ese güey ya se emperró. Encontró otro. O ya se encontró otro. Llorando. O sea, güey, qué bendición que no te guste nadie. Güey, salud por ti, hermana. Next. Next. En un mes mi novio y yo nos vamos a la universidad y tendremos una relación a distancia. Uy, qué feo. Tengo mucho miedo porque lo amo demasiado, amiga. Pues ya no lo vas a amar tanto. Güey, es real. Y no sé si podamos estar tanto tiempo a distancia. Depende de qué tan lejos estén. Porque digo, si está tu novia en el Estado de México y tú estás aquí, hermana, pues lo puedes ver cada fin de semana. Sí, eso sí. Si está en otro país, pues ¿tú? Yo les recomiendo que sí corten. Yo no creo en las relaciones a distancia. Ah, ¿no? No. ¿Pero por qué? Porque no, o sea, no funciona. O sea, una relación a distancia es, bueno, para mí, ajá, saber que tu güey o tu chica va a estar cogiendo con alguien más. ¿Sí? Sí, yo creo eso. Ajá, sí, está bien. His y opinion. Yo también voy a estar cogiendo con alguien más. Ok. Y prefiero decirle, ¿sabes qué? Si quieres que sigamos, podemos seguir, pero sería una relación abierta. Ok. Y como no creo en las relaciones abiertas, pues no creo en las relaciones a distancia. Yo tampoco creo que haría... Ah, oh, pues ¿sabes qué? No, yo sí haría una relación a la distancia, pero porque me encanta estar sola. O sea, pregúntale sí. A Omar, cuando tengo como mucho interacción social, tengo que estar sola como un día, o sea, tengo que tener como un... ¿Cómo se dice? Como repose. Ajá, reposo. O sea, reposo. O sea, como, sí, un día sin gente. Sí. O también, si tengo un novio aquí en la misma ciudad, quiero que se trabaja mucho para que a mí me deja trabajar mucho también. Ok. Quiero que trabaje mucho para que me mantenga y no esté en la casa todo el día. Sí. Ay, güey, qué no, gusto. No, pero sí quiero que alguien tiene sus propias cosas, ¿sabes? Mira, se trabaja, luego se va al gimnasio si él quiere, o se va a Friki Plaza, está jugando juegos con sus amigos... I don't know. Ok, dijiste Friki Plaza, güey. ¿Quieres un novio en la Friki Plaza? Ya. Yeah. O sea, mi sueño es que un güey se juega como Dungeons of Dragons. ¿Ya hice? Ok, no sabía eso. Me encanta. No sabía que te gustaban los chicos de la Friki Plaza. Oh, también me gustan los hombres que pongan. ¿Te gustan bands? Los hombres con bands? Eso sí lo sé. Ok, explícanos tu theory de bands. Es que, no tengo una teoría sobre los bands. Solo sí, que tiene. Siempre que estamos en la calle y a Steph le gusta a alguien y me dice como, Omar, voltea a ver ese hombre, es muy guapo. Y volteo a verlo, todos los pinches hombres que le gustan
llevan Vans. O sea, ya ahora cada vez que veo a alguien con Vans le digo a Stephanie como, ándale. Y yo siempre soy así. Y siempre le gustan. Siempre le gustan. A veces que yo se lo digo como de broma, como un güey súper feo, con Vans y súper mugroso, que parece que no se ha bañado en 4 días. Y le digo a Steph, mira ese para ti. Y dice, ay, sí, ¿verdad? Y yo así como, güey, estaba bromeando. I love it. Te lo juro, me encanta los hombres. No feos, como les dije en mi último video. A veces los feos son los más culeros. ¿Por? Güey. No, los guapos son los culeros. No, los más. I'm not kidding. Yo tenía un ex novio que estaba súper feo. Ok. En Chicago. Okay. O sea, horrible, horrible, horrible. Les explico ahorita. Ah, sí. Un día yo estaba manejando. Yo tenía un ataque de pánico en mi coche. O sea, yo tenía que ir a un lugar y yo le estaba marcando. Pero muy suave, ok. Yo le estaba marcando y le dije, oye, estoy teniendo un ataque de pánico. Tengo que ir a tu casa. Y me dijo, no, estoy en una junta ahorita con mis artistas. Y yo así como de, are you? Y no, o sea, sus artistas eran sus amigos. Ok, estaba en una peda. Era una peda, pero él pensó, oh my god, ¿sabes qué? No, es que yo soy un artista. So pretentious y feo. Y just, I hate him. Ok, sí. Bueno, pero eso no tiene nada que ver con que sea feo. En realidad el güey, o sea, tu exnovio tal vez lo que tenía era como un ego muy alto. Uh-huh. Sí, creo que pasa a segundo plano que fuera muy feo. Sí. O sea, el güey se sentía, pues, sí, un culo y dijo como, ay, güey, es cuando yo quiera, no cuando ella quiera. He wore Vans. Lo sabía. No, pero está padre. Ya no te voy a juzgar por los chicos que te gustan. A mí me encanta que me juzgues por eso. ¿Ah, sí? Sí, está súper chistoso. Next. Next. Hey, Steph, espero que te encuentres como Santa Elena. ¿Sí sabes cómo está Santa Elena? No. Cada día más buena. Cute. ¿Sabes que mi segundo nombre es Elena? Ah, eso no lo sabía. Ajá. ¿Ustedes lo sabían? No. Pues mira, he encontrado a mi vecino gringo guapísimo viéndome desde su balcón. Él hace eso a mí. O ventana, cuando voy a mi patio trasero a jugar con mi perro. La verdad me gusta mucho, pero no veo que él pueda dar el primer paso. ¿Qué hago? ¿Cómo lo ligo? Ayuda. Háblale. Ay, pero sí hace. Es muy fácil para mí sentar aquí y decir, háblale. No, pero tú no le hablarías. I would never talk to him. Okay. I literally would never. La ve cuando ella está en su patio con su perro. Ah, jugando. Pero ¿cómo no vas a hablar? Si no, pues así. Porque sign, es muy obvio. A no, no, sign. No. I like you. Ay, no. Ay, güey, no. Ay, no, es lo peor. ¿Cómo? Puta, no, un letrero no. O sea, no, no lo hagas. No le hagas caso a Stephanie. Va a correr. O sea, va a correr. Un letrero que dice, I wanna fuck. No, si el güey te está viendo desde su ventana, pues digo, voltealo a ver y sonríele. Pues, como, hey, ¿qué quieres? O, what? Yeah. Ajá, what the fuck do you want, bitch? ¿Qué más vas a hacer? O sea, voltealo a ver a su ventana y dile como, hazle una señal, tú también. ¡Un letrero! No, un letrero no. ¿Por qué? ¿Por qué no, güey? No, I know, don't do it. No, eso estaría súper raro. ¿Quién eres, Taylor Swift? Sí. Next. Y bitch, love you too. Pues mira, I can't say problema ever. Problema. Ya sé, pero es que mi acento, mi problema. Mi problemo. My problemo. Mi problema es que estoy muy vinculado con uno de mis amigos. Él es hetero. My life, pero es que siempre me ha tratado muy lindo y realmente no sé si estoy enamorando o es una obsesión porque no veo a nadie más que él y pues me está doliendo cabrón. Bye, bitch. Pero, no hay, o sea, manera. Pero ¿cómo te trata lindo? No, a ver, pero es que también siento que hay que saber diferenciar cuando un hombre o una mujer te trata lindo porque así es con todas las personas y porque es una persona educada. Creo que eso es muy diferente a que te trate como si quisiera ligarte. Cuando alguien me trata lindo, yo estoy así como de, they wanna f*** me. Sí, siempre piensas que te quieren chingar, pero pues no, amiga. Siempre pues, tú, todos me quieren chingar. Todos me quieren chingar. Y yo, ok. Vemos, sweetie. Vemos, hermana. Obviamente, si es hetero, pues, güey, ¿qué vas a hacer? O sea, no hay manera. Y si estás enamorando o obsessed, pues deja de hablar con él por un tiempo. O sea, solo para que tú puedes darte un descanso y estaría bien si tienes a alguien más. O sea, para un crush, para no enfocarte tanto en un güey que no te quiere. Y también, como porque solamente lo ves a él, pues trata de salir con más personas. Trata de que no sea la única persona que frecuentas tanto. Porque, pues sí, o sea, como ¿por qué frecuentarías solamente a él si sabes que te estás culando con sí, él y sabes que no va a pasar nunca nada porque sí, pues es heterosexual. Creo que pues no. Next. Hola, diosa, ¿cómo estás? Guapa, ¿verdad? Vemos. Saludos al vecino. Saludos también para ti. Tengo esta amiga que es muy amiga mía y la quiero un chingo, pero creo que le gusto. Pero a mí no me gusta porque la veo como mi bestie. La invité al cine a ir como amigos. ¿Estuvo mal o no? ¿Ando con ella o no? ¿Me saludo de la escuela para hacerme youtuber?
¿ando con ella o no? Pues no, porque estás diciendo que no te gusta. ¿Por qué andarías con alguien que no te gusta? Ajá, o sea, it's playing games, bitch. Estas cosas aquí no. Y si la invitaste al cine a ir como amigos, creo que, bueno, yo le diría como, te estoy invitando al cine. Pero le dirías así, no. Pues no, no le diría como, te voy a invitar al cine como amigos. Como amigo, ajá. Pero sí sería como, hey amiga, ¿quieres ir al cine? ¿De qué? Hey. Pues sí, ¿no? Como, ajá. Hey, vamos al cine, ¿no? De que, pero en cero plan como, ¿quieres ir al cine? Paso por ti. No, dile, I need Botox again, but no, for real, we need to go. También puedes decirle como, güey, tengo un crush en esta persona. O sea, puedes hablar de alguien más para que ella se fije, ah, ok, él tiene un crush que no soy yo. Dile que te gusta alguien más. Sí. Ajá. Sí, como no. O sea, eso de, okay, ¿me la hago mi novia o no? ¿Qué, qué? O sea, preguntó que si se la hace su novia. ¿Para qué? ¿Si como no le para gusta? Que o no, si no, te gusta. No le hagas perder el tiempo a las personas. Creo que eso es como lo más irrespetuoso. Sí, es que es como si le tuvieras lástima. Como, ay, voy a andar con ella, ay, porque pobrecita, le gusto. Güey. No, o sea, no. ¿Ando con ella o no? That's shitty. Sí. Sí. Steph, mi muñeca Play Doll favorita y compañía. Hello there, love you so much, love you too. Sucede que trabajo en un cine, todo es risa y acción, especialmente por la parte en la que me ligue a mi jefe. Y nos hemos envuelto en la aventura más hottest de la vida. Suena bien. Cogemos en las salas del cine, yes. En las bodegas, en la transición. Ok, ¿en cuál cine? Para no ir. Güey, por eso las sillas siempre son crusty. Ajá, güey, ya no voy al cine. Pero aquí está la cosa. Él quiere hacerlo público y yo como toda Sagitario. Oh my God, los Sagitarios. Me cambian los Sagitarios. A mí me caen bien como amigos. O sea, I would never date one. Fuerte. They never want to settle down. Okay. Y como toda Sagitario, le temo al compromiso y sobre todo a los bitches que están enamorados de él y que se me van a echar encima del trabajo cuando se enteren. ¿Qué hago? No lo quiero perder, pero sé que esas perras me harán la vida imposible cuando se enteren. ¿Y qué? O sea, pues, ni modo que se enojen. ¿Quién es la que se lo está cogiendo? O sea, si tu jefe te está diciendo, pues hay que hacerlo público. That's y crazy. Tu jefe es el del poder ahí, pues, ¿por qué tendrías miedo? Creo que me daría miedo si estuviera yo cogiendo con alguien de mi trabajo que no sea mi jefe y que después se enterara mi jefe y me corriera y corriera al güey con el que esté cogiendo. Pero estás cogiéndote a tu jefe, güey, o sea, ajá, vas a tener más privilegios. A lo mejor el jefe del jefe te va a correr. Sí, bitch. Pero el jefe nunca está. Pues sí. Porque por eso es el jefe del jefe. True. You're right. No lo quiero perder, pero sé que esas perras me harán la vida imposible cuando se enteren. Pues pelea. Tú también pelea. ¿Cuál es el problema? Si en verdad te gusta y te interesa y quieres seguir cogiendo con él. ¿Y quieres que sea tu pues novio? Pues dale. Ajá. O sea, ¿qué tiene? ¿Qué? Si es un güey noble, nunca te va a hacer nada. Nunca te va a dejar que te veas como pendeja. Ajá. ¿No? Siento que lo cool aquí es que él es el que quiere hacer la relación pública. Ajá. O sea, él es el que quiere como pues presumirte. Sí. Como decir como, ay, estoy con ella. Como... Hi Steph y vecino. Hace unas semanas conocí a un chico por Facebook. Nos gustamos, pero solo hemos visto fotos nuestras. Y ya, no nos hemos visto en persona. Pero la próxima semana ya nos conoceremos. ¿Cómo hago que mis inseguridades no se empoderan? Se apoderen de mí. Se apoderen de mí. Gracias. Él me gusta mucho y es el único que me tira la onda. Que no está drogadicto. Además... Ok. Ahí te hablan. Tú escribiste este problema, ¿verdad? Sus seguidores no le mandan sus problemas. Steph empieza a escribir sus problemas y se los manda a su correo de otra cuenta. Coyote. Amiga, te puedo mandar los míos si quieres. Tengo muchos. Alright, además es deportista y estudia lo mismo que yo. ¿Será este mi ser amado? A ver, primero que nada, ¿qué tiene que ver que sea deportista? Pues le gusta, I don't know. Es que bueno, lo pregunto porque siento que todas las personas se ponen nerviosas cuando van a tener una cita con alguien que hace ejercicio, que tiene buen cuerpo. Pero yo siento que no a todas las personas que hacen ejercicio y que tienen buen cuerpo les gustan similares a ellos. Y si está accediendo a tener una cita contigo y tal vez esa es tu inseguridad, que él tal vez tenga buen cuerpo y tú tengas un cuerpo normal, bueno, no normal, pero un cuerpo promedio, ajá, pues who cares. O sea, él te está invitando y
van a salir y él está accediendo a tener la cita. Trata como de no pensar, que es lo que siempre te digo. O sea, no pienses en nada antes de la cita. Solamente arréglate, ten tu cabeza en blanco y llega y deja que todo fluya. Una vez me dijo que no debes pensar en esa persona antes de la cita porque lo haces como más grande. Y ya cuando vas a la cita estás así como de, oh my God, o sea, like you put him on a pedestal. Pues vete sin expectativas, ¿no? Y güey, o sea, te está invitando y si él no te gusta, pues fuck him, o sea. Si piensas como todo lo que va a pasar en la cita e imaginas todo, lo más probable es que te va a salir todo mal. ¿Por qué? Porque no. O vas a empezar, sí, si lo piensas demasiado, te va a salir mal. Pero no le das más ansiedad. Eso me daría más ansiedad. Si te digo eso. Ajá. Yo así como de, pues lo estoy pensando anyway. No, pues por eso, no lo pienses. Trata de no pensarlo. O sea, solo espera que llegue el día. Trata de ocuparte en otras cosas. Y el día que llegue, pues ya solo llega y salúdalo como si fuera cualquier otro amigo. Digo, a final de cuentas, cuando tienes una primera cita, empiezan como a hablarse como si fueran amigos. Y después ven si avanza y si se da algo, pues qué padre, pero... Trátalo como un amigo, o sea, solo vas a salir con Omar, you know what I mean? O sea, solo vas a salir con tu amiga, you know what I mean? O sea, no lo pienses así, porque si piensas, oh my God, ojalá es mi soulmate, ojalá enamoramos y todo, güey, eso es un chingo de presión para ti y para él también, ¿sabes? Es cero sano, o sea, cero sano porque vas a estar súper ansiosa. Y digo, aparte, ¿por qué siempre vamos como a las citas con este pensamiento de, y si no le gustó, güey, ¿por qué no vas con el pensando en, y si a mí no me gusta? O sea, vayan ustedes como, ustedes son los que van a tomar la decisión en la cita. O sea, no dejen que la otra persona tome el control. Si toma el control y a ustedes les gusta que tome el control, pues qué padre. Pero si ustedes llegan, o sea, pórtense como súper seguro, como si fuera una persona que ya conocen de hace años. Hablen de lo que les gusta, temas que ustedes ya dominen, porque a las personas siempre les va a parecer súper atractivo que alguien hable de lo que sabe. Muéstrate segura, amiga. Sí. No sé. Tienes que ser súper directa, directo. Para eso son las citas. Las primeras citas son para eso. O sea, vas, conoces a la persona. Cuando termina la cita es como, ¿sabes qué? No me latió. Tienes que tener los huevos para decirle a la persona que no te latió, pero que pueden ser amigos. Sí, igual y se escucha cruel, pero creo que es mejor como decirles las cosas desde un principio y decirles como, ¿sabes qué? Te me haces como súper atractivo o atractiva en fotos. Pero en persona no. A ver. Güey, that would crush me. ¿Que te digan eso? Ajá. Mira, no tienes que decir. Okay. Ya. Eres un catfish. No. Bueno. Ok, mi ejemplo estuvo mal. El de que no eres atractivo. Simplemente como, ¿sabes qué? Creo que siento que no está fluyendo esto. Eso, ajá. ¿Crees que podamos seguir saliendo como amigos? Si no te gusta, lo entendería perfectamente. No hay ningún problema. Pero todo que sucede en la primera cita, porque no hay nada peor. O sea, que te hagan perder el tiempo. Y ya. Hi, Steph, Queen y Omar. Bueno, lo que sucede es que mi novio y yo llevamos un año y medio juntos. Siempre fue súper lindo conmigo y todo era hermoso, hasta que desde hace tiempo, poco a poco dejó de serlo. Ya quitó sus fotos conmigo de sus redes sociales, incluso me llegó a decir que yo ya no era de sus prioridades, y se porta muy raro conmigo a veces. Y cuando le pregunto el por qué, no me dice ninguna razón. Pero hay algunas veces que se porta bien y no sé qué está pasando, y todo esto me pone súper triste. Help. No, córtalo. Pues, córtalo. O sea, ¿qué estás haciendo ahí? Adiós. Ajá. Wait, oh my God, I wish a bitch would. Wait, cuando se borraron las fotos, bye. Ajá. Porque está escondiendo algo, o a lo mejor he's over it y no tienen los huevos para decirte nada. Exacto. Y no te lo está diciendo tal cual como, güey, ya no quiero andar contigo. Mm-hmm. Te lo está diciendo de otras maneras. ¿Por qué vas a tener una relación que te estresa? O sea, si te da un premio cada mes, cada semana, cada dos semanas, whatever. Nadie está para recibir premios. Ajá. O sea, te está lindo contigo de vez en cuando. Are you serious? Creo que todos estamos para que estén lindos con nosotros. Mm-hmm. Todos los días. No aceptes como nada más como muestras de cariño cuando él lo sienta, porque no va a ser cuando él quiere nada más. Tiene que ser cuando los dos quieran, ¿no? Exactamente. No, déjalo. Sí, déjalo. Bye. Next. No estoy diciendo next. Sí, estoy diciendo next. ¿En cada uno? ¿Sí? No, nada. Sí, lo estoy escuchando. Next. Porque lo estás gritando en mi oído, tu mano. O sea, a mí me dejaste sordo. Next. Next. Ew. ¿Qué? ¿Qué? Hi, Steph y Omar. Te cuento que en enero descubrí que mi hermana y mi primo tienen una relación. Oh my God. Yo no dije nada a nadie hasta hace unas semanas. Se lo confesé a mi mamá y mi tía, mamá de mi primo. Les mostré imágenes y conversaciones que tienen juntos y no sé qué hacer cuando los confronten, ya que van a saber. Confronten, gracias. Ya que van a saber que fui yo. Postdata.
vivo con mi hermana. Ajá. Pues, ¿cómo que qué vas a hacer? Pues, con los mismos huevos que fuiste con tu mamá y con tu tía a enseñarle la conversación, con esos mismos huevos, confronta a tu hermana. Si fuiste como súper valiente para ir a enseñar la conversación de algo que no te corresponde, bueno, yo así lo veo. Sí. Las relaciones de los demás, sean primos o no, no son de tu incumbencia. Entonces, si fuiste a hablar con tu mamá y con tu tía, pues así igual dile a tu hermana: ¿sabes qué? Fui de chismosa con mi mamá y con mi tía, y pues sí, soy una pinche chismosa. X, digo, también está bien si ella dice como: ¿sabes qué? Estoy bien pinche chismosa. Pues sí, qué padre que lo seas. Pero no, pues igual díselo a tu hermana. Güey, o sea, yo sí soy súper chismosa. O sea, yo estaría... ¿Tú lo dirías? 100%, ajá. 100%. Pero lo que no haría es, güey, o sea, enseñarle receipts y todo. O sea, conversaciones y no, imágenes. Aparte, ¿quién eres? Ajá. O sea, ¿quién eres tú para enseñar esas cosas? Pero pues ya, amiga, o sea, ya lo hiciste, pues... El karma va a estar cabrón. No es cierto. No es cierto, que todo te vaya muy bien. Bendiciones. Omar y yo teníamos como un mes. O sea, cuando hablamos mal de la gente, siempre dijimos después: decíamos bendiciones. Bendiciones. Bendiciones para todos. Porque teníamos miedo de que se nos regresara como lo malo que habíamos hecho. Pero ya lo hiciste. Y no estoy diciendo que eres mala porque lo hiciste, porque tal vez yo haría lo mismo. Pero pues sí, tienes que tener esa misma confianza y decirle a tu hermana. Y sí se va a amputar, güey. O sea, sí. Obviamente. O sea, le dijiste un secreto súper grande a tu mamá y tu tía. Sí, güey, prepárate por un... por una drama y pues que Dios te bendiga, bitch. Bendiciones. Bendiciones. Ya, creo que ya. Ya nos vamos. Ya nos vamos por unos sopes. ¡Qué rico! Vamos a ir a cenar sopes después de este... de esta sesión de chismes y de terapia. Sí. Ay, pues muchas gracias por estar aquí, Omar. No, pues gracias a ti por invitarme. Es que se le acabaron los invitados y fue como: ay, ¿a quién invito? No, pues al vecino. No es cierto. Te invité porque siempre me das consejos. Ok. Sí, es que te hablas un chingo, o sea, demasiado, ni sabes. Y gracias por estar aquí, los amo mucho. I love you guys, thanks for being here. Y nos vemos en la próxima, ¿ok? Bye. Love you. ¿Sabes que Omar diseñó esta playera? Este blusa. Camisa, ok, really. Si quieren checar su website. Ok, this is really bad angle. Y tú. Si quieren checar su website. No sabía que tenía un lado. Yo sí tengo un lado. Ese es mi ¿cuál? Lado. ¿O sabes que todos los dos son mis lados? Es mi monitor. Sí, güey. Okay. Sí se ve súper rara la imagen. Sí, es porque está súper... ¿Quieres que te traiga mi tele, bitch? Es que no sé por qué... ¿Por qué? You're not focused. It's only focusing on me. Como siempre. ¡Hola! ¿Cómo están? Espérate, don't... Bueno, siento que no vamos a poder hacer esto. I can do it. No. I'm a pro. ¡Hola! ¿Cómo es? Ok. ¡Hola! ¿Cómo es? Don't be... Ok, hold on. ¡Hola! Ok, really? ¡Hola! ¿Cómo es? Tú habla, X, me vale. Ok. I'm not doing this for you, sweetie. ¿Es tu lonchera? No. ¿De qué? ¿Sacas tu lunch? ¿Y empiezas a comer? Sacas de aquí unas quesadillas. Tengo una muy buena historia de Steph. Y alguien que la quiere como amiga. But I'm trying to fuck him. He wants to fuck me. Ok. Eso es lo que tú crees, Steph. Yo sé. O sea, que quiera es otra cosa, ¿eh? No, no es cierto. No, sí quiere, sí quiere. Todos quieren. Ahí sí. Quiere darte leña, amiga. No, real. Son famosos por eso. Saludos hasta muerte. No, pues vamos a los sopes. Okay. ¿Y de qué en el video? Vamos a ir a los sopes. Vamos a ir a los sopes al rato. Que tú me prometiste sopes, Steph, después de este video. Mucho. Oh my god, I can't even talk. I hope Dan sets me up on a blind date. Eres solo una piojenca. Él tenía como un show, ¿no? O sea, era whatever. ¿Un show de qué? De comedy. O sea. Ay, no, Estefani. Estaba saliendo con la peor persona, güey. Pinche vieja. Omar hace mucho ejercicio. Y todo así. No puedes cambiar. Mira, yo. No es cierto, it's fine. Y no puedes cambiar tu. La luz.